Muy buenas a todos, aquí estamos con el lagarto blanco Gorrok, el lagarto de ataque, el saurio más temible de esta zona de Lustria, donde las ratas están sufriendo las inclemencias de su ejército, porque Gorrok es una máquina de matar. Guapísimo, me encanta este personaje y más me gusta todavía el cacique Croak. Lo encuentro formidable, las cosas que hace. Me quedo alucinado, me está encantando esta campaña. No había jugado un poquillo con Krogan una vez y me pareció bueno y no sé, esto me está gustando un montón, así que vamos a disfrutar de esta campaña. Vamos a intentar, no sé, como me comentaba también un suscriptor, hacer de objetivo adicional, intentar confederar a los distintos señores que hay de... Vamos, de los hombres lagartos en Lustria. Vamos a intentar llevarnos bien con todos, a ver si podemos ir confederándolos y utilizar esas unidades especiales, no, esos generales especiales, esos señores de cada facción, podemos utilizarlos en nuestro beneficio. Así que vamos a unificar lo que es el... vamos a hacer una ONU de hombres lagarto, ¿vale? Vamos a intentar llevarnos bien entre todos. Y el enemigo común siempre serán el resto de los habitantes de Warhammer. Nuestra prioridad van a ser los hombres lagarto. Después todo lo que sea de la luz, ¿vale? Porque aquí estamos sin mancillar. Todo lo que sea de la cuerda de sin mancillar en principio son nuestros aliados. Pero si se ponen tontos le daremos caña a todo el mundo. Venga, vamos allá. Quedamos aquí pendiente de conquistar Oix. Importantísimo acabar con esto ya de una vez. Venga, vamos. Yo creo que podríamos ganar. Perderíamos a lo mejor alguna unidad tocada, pero bueno, son básicas ahora mismo, así que esto es un latazo. Vamos directamente. Vale, efectivamente hemos perdido dos saurios, vale, pero bueno, los podemos reponer ahora. Subimos de nivel a Gorrok. O Gorrok. No sé cómo se pronuncia. Gorrok, creo que es, ¿no? Gorrok, el lagarto blanco. El lagarto cachondo. Son todos cachondos. Vamos. Venga, liderazgo más 5 a luchar contra los escabes. Bien. Y tenemos el rito de la resistencia. Vale. Vamos a mirar los ritos. El de la resistencia nos da defensa cuerpo a cuerpo durante 5 turnos a los saurios y las unidades de guardia del templo. Guardia del templo, una unidad buenísima. A ver cuándo podemos hacerla más adelante. Indemoralizable también. Y defensa frente... Joder, guapísimo esto, ¿vale? Y tenemos el rito de la ferocidad durante 5 turnos. Adquisición de experiencia, rango al reclutar, ganancia y capacidad de reclutamiento. También me va a venir ahora bien para poder reclutar, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos aquí? Venga, esto está lleno de edificios especiales. Pero claro, hay que subirlo a nivel 3. Así que... Hostia, ¿esto qué es? Los gélidos salvajes. ¡Qué guapo! Venga, vamos a hacer esto. Y vamos a subir a Gorrok. Le vamos a dar más piel gruesa todavía. Tenemos aquí un escudado de plata que bloquea el 55% de disparos. Atención, que esto no es moco de pavo. Venga, a ver, reclutamiento. Lo suyo sería pillar, pero claro, en global no. Nos iremos allí arriba. Hostia, ¿qué tenemos por aquí? Esta gente que son... Hostia, más ratas. Hostia, hostia. Y aquí tenemos al almirante. Uf, necesitamos... necesitamos aquí... sacar más ejército, y del bueno. No, blame you, you. Venga, todavía no vamos a reclutar aquí. Cuando estemos aquí, vamos a reclutar. Venga, este lo vamos a incorporar al ejército. Vamos al siguiente turno.
Bueno, espérate un segundo. Vamos a ver, podemos hacer todavía, ¿no? Joder, estamos aquí un poco jodidos de investigación. Diplomacia, a ver. Venga, toda esta gente deberíamos de intentar llevarnos bien. Todos los hombres lagarto que veamos. ¿Esto dónde está? ¿Pagos? ¿Esto por qué? ¿No se llevan bien o qué? Venga, en principio, bueno, con los dos que podemos comerciar lo estamos haciendo. Pero no sé si hay alguien más disponible para comerciar. Este de aquí. Ah, estos son los Skaven que están por aquí. Vale, queda ese y ese. Hostia, y para la misión, tío, me falta saquear. Bueno, se puede hacer en dos fases. Saqueo dos y arraso otro. Ah, son distintos, atención. Entonces tendría en principio que haberlo hecho con este. A no ser que este se venga aquí y coja su Bantum. Me interesaría un montón. Así no yo tendría que colonizar, además. Venga, vamos a ver qué pasa. Joder. El tío, qué vacilón, ¿no? Lo chungo de esto es que se van a poner esto a tiro de que vengan hacia acá. Vale, misión. Mata a 500 enemigos en la batalla. Y recompensa, hostia, un desove cachondo. Venga, vamos a ver. Esto deberíamos de matarlo sin problema. Estos están hechos polvo. Eso sí, no me han dejado los marrones estos. No me han dejado rehacerme, ¿eh? Vamos a ver. Seguro que pierdo más. Joder, colega, he perdido dos unidades más. No, todo esto he perdido. ¿Esta gente? Si lo sé, hubiera atacado directamente, tío. Do it, Masitsa. Atalako Kipa. Venga, por lo menos el clan Pestilence ha ido al carajo. Y este ha subido de nivel B. Vamos a ver. Vamos a darle... liderazgo. Este sí, vamos a intentar subir aquí los vientos de la magia. Guerreros saurios. Están escudados, mola un montón. 24. Bueno, vamos a ver. Aquí, este, los guardias del templo, me hace falta la comuna de fabricantes de armas. ¿Qué es esto de aquí? A ver. Joder, es esto, ¿no? Sí, pero para ello tengo que estar... desbloquea las tecnologías de terminar el gran plan. Hostia. Necesito el gran plan. Chungo, ¿eh? Venga, aquí tenemos esto. Aquí el nivel 3. A ver, este nivel 3, ¿qué es? Y la economía cuesta un montón, ¿eh? Slizón, vale. Hostia, mira. Tenemos aquí... tablilla de guerra. Orden público. Ingresos. Y crecimiento. Pues no sé yo, tío. A ver, este. Sí, venga, vamos a hacer crecimiento por aquí. Joder, vale mucha madera para lo que da, ¿eh? ¿Esto dónde está? Chol. Uf. Esto está a tiro de piedra de esta gente. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí más?
Joder, poco podemos hacer más, a ver. Salvo poner aquí crecimiento. Bueno, momentáneamente vamos a darle. A ver qué movimiento tenemos más largo, más amplio. Vamos a quedarnos ahí. No sé si reclutar, lo que pasa que aquí, hijo, es que el Dizones no me mola. Venga, ya tenemos una... Venga, ya tenemos esto. Hostia, qué bien. Y además, cuerpo a cuerpo. Me interesa, bien, bien. Venga, pues vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo aquí preparado. Venga, pasamos de turno. Vamos a intentar que suba un poco de nivel. De nivel. Que se recuperen las tropas. Joder. Venga, nivel 6. Esto es lo malo, que es un poco lento ahora de subir todo esto. No tiene ningún arma ni nada. Venga, vamos a darle la obediencia tras la victoria. Esto mola, lo que pasa que estas cosas de aquí arriba. Resistencia, mira, este sí, que me da salvación especial. Hay que tener cuidado que después no me quede yo a medias, ¿vale? Entonces me voy a ir ahora mismo a lo seguro para él. Los Skaven, Guerrero del Ka, Hombre Bestia, no, esto viene bien, pero claro, está un poco limitado, así que vamos a ir a lo seguro. Este voy a pasar de ello ahora mismo, porque si logramos pillar la espada, voy a pillar indemoralizable. Además, no sé si hay por aquí algo que me daba eso, esto por ejemplo. Así que, ¿para qué me voy a gastar en esto si después puedo ser indemoralizable aquí? Así que, eso pasamos de él. Vamos a dar un poco más de ataque cuerpo a cuerpo. Y... Joder. Es que este... Se me va a venir encima que lo estoy viendo. Venga, vámonos hasta aquí. Porque vamos a reclutar. Unidades de Saurio, mejores. Venga, este, vamos a incorporarlo aquí al ejército. Vale. ¿Cuántos están aquí? Venga, y lo que decía, tenemos que intentar reclutar más unidades porque esto está jodido. Muy jodido. Venga, crecimiento. Vamos a subir el crecimiento más. Venga, vamos a pasar otra vez. Y lo que no sé si... A ver, este territorio es ya de... Este es de Issa, ¿no? Este territorio. Podríamos darle... Lo que no sé si esto se queda activo o en el siguiente turno. Venga, vamos a realizar el rito. Por si las moscas. Creo que era en el siguiente turno, ¿no? Joder. Vamos. Venga, vamos. Nos vamos a este territorio y vamos a reclutar aquí. Perfecto. Y aquí vamos a reclutar ahora, sobre todo estos guerreros saurios con escudo.
Venga, vamos a coger estos cuatro primero. Y nos quedamos ahí. Esto está siendo eso, lentito. A ver, esto de aquí. ¿Dónde está? Necesito. Determinar el gran plan. Y para determinar el gran plan. Tablilla de sobres. ¿Dónde está aquí el gran plan, tío? O que al hacer eso puedo hacer el gran plan. ¿Qué es? Ah, no, está aquí. Necesito esto, tío. Y para esto tengo que llegar al nivel 2. Vale, igualmente. Uf. Ah, no, puedo hacer esto y desbloqueo el gran plan. Vale, vale, ya me he enterado bien. Sí. Venga, en la comuna, pero claro, hay que llegar esto a nivel 2. A ver. Por lo menos estamos fomentando el crecimiento. Pero bueno, ya tenemos. Ah, no, no tenemos el nivel 2. A ver, que me lío. Me lío un poquito, ¿eh? El nivel 3, coño. Lo de 2 es lo que me hace falta. Que me estaba yo liando. Eso es, el nivel 3. Y me hace falta excedente 2. Eso sí. Tenemos uno. Bueno. Algo es algo. Venga, seguimos. Esto es la putada que no. Alianza militar. Venga, sí. Venga. Venga, mi gorrillo ahí, bueno. Que tiene ahora 5 puntos para el siguiente excedente, vale. Venga, vamos a reclutar más todavía. A ver, tenemos nada. Vamos a reclutar unos guerreros saurios ahora. ¿Estos quiénes son? Con lanza, ¿no? Lanceros. Venga, vamos a por estos y después cogeremos 3 de estos más. Joder, es que esto, el ponerse ahora a... Pero claro, podría poner esto. Me interesaría venir aquí y colonizar esta zona. Aunque pierde ejército ahora mismo. Venga, este... Chatlán, lo malo que no tengo para comerciar con ellos. Pero bueno, vamos a empezar a llevarnos bien. Eso es. Necesitamos unificar aquí a... Este no puedo, no sé por qué. Es porque es... ¿Horda o alguna cosa o qué? El espíritu de la jungla este. Esto es una agresión también, bien. Venga, vamos a llevarnos bien todos los hombres lagarto. Todos tenemos los mismos intereses aquí en la zona, que es expulsar a toda esta escoria inmunda que están pudriendo este suelo de Lustria maravilloso. Lo están mancillando. Venga, vamos a terminar ese y a ver la regi... Ah, esto ve la red, vale. Tenemos en fuerza 2. Ahí está. Vale. Pues venga, vamos a darle otra vez. Es que esto es lo que digo, es lento. Y hasta que encima no recuperemos ese ejército. Mira, agresor. Entrar en bar... Vale, en guerra con el aliado. Venga, ya tenemos en guerra a estos elfos oscuros asquerosos. Yo lo que salía hoy. Yo lo que salía hoy. Venga, ya tenemos defensa cuerpo a cuerpo más. Todavía bien. Y vamos a aprovechar que todavía nos quedan 2 turnos para reclutar los últimos 3, ¿vale?
y vamos a tener un ejército en condiciones. Mira, vamos a seguir dándole. Esto es para los lizones. Me interesa más esto. Fuerza del arma. Después ataque cuerpo a cuerpo. Y aquí nos haría falta ya el cuenco de las visiones. Venga. Joder, ¿eh? Está siendo esto lentito. Y tenemos por aquí a estos dando por culillo. Ya mismo van a venir a por esto, ¿eh? Lo malo que si me quedo, colorizo esto, tienen cojones de venir cuando estoy yo más débil. Si no, al tiempo. Venga, vamos a pasar rápidamente. Hasta que no tenga ese ejército bien formado. Venga, rito del despertar. Y podríamos ir directamente hacia allá. Habilidad. Venga, instrucción. Que nos vaya dando. Venga, vamos a intentar colonizar esto. Más que nada, colonizar esto es para poder utilizar de aquí el decreto. Porque lo estoy desaprovechando. Pero no me hace ninguna gracia porque voy a dejar ahora el ejército otra vez de guarnecido. Y esto van a aprovechar para atacar aquí y me van a pillar a mí en bragas. Si no, a la verdad. Venga, excedente, nos faltan 4. Venga, más rápido. Estoy siendo un poco cuidadoso, cauto. Atacar ahora, sin mancillar. Atacar ahora, sin mancillar. Me viene muy bien porque como ya acabo de terminar de reclutar, eso viene fenomenal. Venga, vamos a subir este. Este es el que me interesa a mí subir un montón. Vamos a seguir dándole esto de aquí. Cada vez que conjuro un hechizo, me da más 4 liderazgo inmune a psicología. Ah, es cada vez que hago un hechizo esto se activa. Vale, vale, vale. Cada vez que activo el hechizo. Vale, vale. Ya lo he pillado esto. Venga, vamos a colonizar. Provincia bajo control, lo que es lo que busco, pero mira, mira lo que pasa. Quedo hecho polvo ahí. Y vamos a ver qué podemos dar aquí. Crecimiento, mira, esto viene bien. Investigación. Regulación del orden, a ver. ¿Vale? ¿Y esto? Tú fíjate esto, qué bien viene para reclutar, ¿eh? Vale, pues ahora me interesa la regulación de la artesanía. ¿Ves? Es que es interesante tomar esto precisamente para tener un poco más de capacidad aquí. Si no... Problema, que me quedo con el ejército otra vez a medio gas. Espero que no me ataquen ahora. Vamos allá. Vale, venga, mientras que recuperamos, si nos venimos aquí, vamos andando. Vale, no recuperamos igual. Pero bueno, mira, 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 excedente, ya tenemos ya los 2 puntos ya mismo para subir aquí en Isa, esto de aquí. Vale.
Seguimos. Venga, derrumbar sus viles túneles, a ver. Hostia, empezamos a cobrar menos. Contra los enanos oscuros, tío. ¿Y dónde están los enanos oscuros? Yo no los veo aquí todavía. Venga, derrumbar sus viles túneles. Venga, que nos vamos a venir hacia acá. Hostia, hostia, hostia. Mira quién viene aquí, tío, lo sabía. Hostia, no me he dado cuenta que este está aquí y va a tomar Osil. ¿Qué es esto? ¿Osil o Il? Como se llame. Venga, vamos a subir esto, importantísimo. Esto es lo primero. En Subantú no voy a tocarlo porque tienen cojones de venir ahora. Que fíjate que bien me vendría para el crecimiento de la zona, ¿eh? Rito, mira, me vendría esto muy bien durante 5 turnos. Me voy a esperar a estar cerca. Venga, me tengo que enfrentar a este como sea. Esto no son ratas, ¿eh? Así que... Venga, bien, ya tenemos fuerza del arma. Hostia, esto no es aquí, ¿no? Vale, lo que faltaba, rebelión también. Venga, vamos aquí a investigar ahora el pasaje del combate en masa. Y tenemos ataque cuerpo a cuerpo de 5. Y ahora sí que necesitamos llegar aquí. A ver, tenemos esta actitud. Esta... Uy, qué lenta esta, ¿no? Venga, deberíamos de ir aquí. A ver si podemos matar a este tío. Venga, y ahora sí voy a hacer este rito. Espérate, 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 porque... Mejora... Ah, bueno, la mejora asentamiento es Subantú. No, ahora mismo eso creo que no... Voy a esperarme. Venga, voy a realizar este, que me va a dar más defensa cuerpo a cuerpo. Y quizá me venga muy bien ahora para luchar. Porque no sé cómo me voy a comportar contra este tipo de ejército. Lo malo que tienen muchos proyectiles, lo malo. Tendremos que ir aquí a saco contra ellos. En rebelión, lo que faltaba por aquí. Y venga, vamos a darle otra, a ver qué pasa. Anda, lo que faltaba, otro escaven por aquí dando por culo. Mira, se retiran, bien. O sea que quizá estén, no estén tan fuertes. Vamos a por ellos, a ver. Vale, esa rebelión vamos a quitarla ahora de en medio. Además, ahora están fácilmente atacables. Venga, nos quitamos de en medio. No nos hemos enterado mucho, bien. Venga, subimos de nivel, casi. Y reabastecemos, bien. ¡Hala! Ya tenemos los 500. Mola. Son los desoves.
Según esto dice que tenemos ya disponible, ¿no? Aquí están tres. No puedes... Ah, bueno, pero porque no lo tengo, vale. Pero es bueno saber... Venga, vamos a darle a este... Y venga, lo... ya pasamos al siguiente, cielos alterados. La armadura no tiene nada, no tiene nada, joder, estamos pelados de todo, ¿eh? Venga, seguimos. Bueno, luchador, predador, porque instrucción no tiene. Ahí, como buen guerrero. Y seguimos adelante con nuestro super ejército. A ver qué pasa. Me gusta de los manglares, tío. Si los ponemos aquí. Venga, vamos a intentar. A ver si viene a por mí. Venga, ahora sí me interesa. Ahora sí puedo darle aquí. A ver, quizá. Esto es. Y subimos también esto que me da crecimiento. Venga, ahora estamos ganando bastante crecimiento aquí, ¿eh? Bueno, sí, bastante. 120. No está mal. Vamos a ver. Hostia, tienen refuerzos aquí. Los vientos del dolor, ahora tenemos bien. A ver, ¿qué tiene a costado manglares? ¿Esto qué es? Elfas. En principio tendrían este. Estos tres. Y seis de guarnición. Mucha gente. ¿Podríamos con todos ellos? Venga, vamos a intentar. No sé yo cómo me saldrá con esta gente. Desde luego, si le ganamos, tenemos todo esto para nosotros, pero no sé cómo me saldrá. Vamos a ver. Seis turnos. Estar seis turnos así. Joder, tiene un huevo de gente aquí, ¿eh? Vamos a rodearlo, vamos a dejar que... Aunque podíamos nosotros atacar... A ver... No. I am the master. Es que me deja esto en una duda siempre permanente. Venga, vamos a ver. Vamos a intentar asediarlos ahí, a ver qué hacen. Y me da mi tiempo hacer algo por aquí. Venga. A ver, tengo alguna capacidad más. Clanfuster este no. A ver, vamos a atacarles, a ver. No sé, vamos a jugarla. A ver, vamos a jugárnosla, a ver qué pasa aquí.
Joder, es que lo malo que ellos tienen un montón de unidades de... de proyectil. Pasa que nosotros, en teoría, estamos bastante bien provistos de armadura, ¿no? Deberíamos de resistir bastante. No, comenzar el despliegue ahí. Venga, este aquí. Este y este podrían ir juntos. Este aparte tiene esto, ¿vale? Venga, esta... esto vamos a ver. Grupo 3. Este grupo 4. Grupo 5 y grupo 6. A ver, esos lizones... los lizones me tocan los cojones. A ver. ¿Qué podríamos hacer? ¿Ir directamente a por ellos o que ellos vengan a por mí? Venga, vamos a poner a estos aquí. ¿Estos quiénes son? Venga, a ver qué pasa. Vienen hacia acá. A ver, contra varias unidades, contra esto. Gran área explosiva. Hostia. Hostia, que tenemos a estos ahí, vale, vale. Es que me lo he llevado sin querer. Venga, vamos. No, tú. Vente los dos. Venga, vamos allí a pegar hostias. Estos sí, lentos son de cojones, ¿eh? Venga, vamos. Atención, venga. Ahora es el momento de pegarle aquí un zamburbiazo a esta gente. Ah, esto es lo malo. Que se van. Ah. Mierda y desperdicio. No, no puedo tirarlo eso así. Tengo que tirarlo de forma que... joder, me van a estar aquí. Cabrones estos. Venga, aquí hay que atacar con todo. Dios, es que esto me van a estar aquí correteando. Esto es lo malo. Vamos aquí a hacer un ataque a lo bestia. Que me están fundiendo aquí. Joder, tío, me van a estar correteando los mierdas estos. Joder, qué lentos son, ¿no? Las arcas del demonio estas. Venga, vamos a por ellos. Venga,
Venga, esto es para acá. Joder, aquí hay que venir en modo horda, tío. Es que si no... Cabrones estos, tío. De las saetas. Las saetas cachondas. Venga, modo horda total. Y la magia tengo que tirarla. A ver, este. A ver, que se venga aquí. Mira, estos que están más rápidos, vamos a por ellos corriendo. Esto vamos a ir a reventarlo, venga. Joder, que me están tirando, tío. No tengo velocidad, ¿eh? Joder, tío, no los voy a pillar al mierda este. Venga, el cacique tiene que soltar la mandanga ahora cuando se reúne aquí toda la gente. Por este, a por su general. Venga, menos estos. Estos que sí se dirijan a por esta gente. Venga, vamos a darle protección. No, aquí no. Ah, bueno, que tiene que ser sobre... Vale, vale, vale. Mierda. Venga, vamos a empezar a repartir aquí. A ver. ¿Dónde lo podríamos hacer? Aquí. Venga. Ahí está. Y a lo malo que yo también me he llevado leña de la buena aquí. Quitas estos. Joder, esto aquí atacando en masa lo tonto por culpa de no tener proyectiles, tío. Los alizones estos hacen una mierda de... de daño. Venga, vamos a tirar ahora otro. Otro más aquí en medio. Venga, reventándolos ahí a todos. Bien. Se han quedado muy tocados. Vamos, vamos, ese es el camino. Este se larga. Este está hecho polvo. La mata. ¿Y el otro qué ha pasado, tío? Vamos a por estos. Yo creo que se está desperdiciando aquí. Una unidad me basta ya. Venga, tú sí puedes venir a por estos. Ahí. Venga, vamos a poner a los arqueros ahí. Vamos a arrinconarlos. Ya, tío. Venga, a ver si podemos matar a estos de aquí. Ah, hemos hecho poco, pero bueno, algo es algo. Bien. Venga, seguimos ahí presionando. Venga, vamos a darle potencia aquí. Ya, resistencia. Y joder, este creo que el gorro se ha ido con el gorro a otro lado. Venga, joder, ha muerto mi de este, tío. Venga, este, a estos a dónde van. Vamos a por estos. Venga, si tuviera más. A ver, necesito 11 de poder adquisitivo aquí. Esto no tiene pinta de subir, ¿no? Venga. A 12 segundos, 7. Die,
Que si pudiese tirar este. Venga, 9. Venga, es que necesitaría tirar aquí uno en medio y me cargaría 3 unidades casi del tirón. Hostia, métele a este. Venga, otro. Y ya estamos ahí. Venga, 11, aquí en medio. Venga. Ahí está. Reventaos. Bien. Me he cargado casi 3 unidades, ¿eh? Ahora me haría falta echar esta resistencia aquí en medio. Venga, vamos ahí. Perdéis el control, ahí está. Vámonos hacia allá, que me cascan. Venga, tiramos uno aquí. Ya que están de moral, así lista. Ya vamos, vamos. Y están casi vencidos. Y a este que venga hacia acá. Hostia, queda todavía el mierda este de aquí. Queda, quedan muchos. Hostia. Este contra una sola unidad. Mira, si pudiera cascarme a esto. Venga, ¿cuánto sube? Cada 19 segundos. Venga, me falta uno. Y letera. Hostia, vamos a darle eso sí. Venga, protección de la casa. Hostia, ¿dónde están estos? Joder, que estaban aquí, cojones. Y no lo había visto que tenemos ahí dos escondidos, tío. Venga, vamos a tirarle este a este tío. Pero aquí cojones la han disparado. Ya, tío, que tenía estos aquí, macho. Muertos de risa. Joder. Pero, tío, vamos para allá. Pero, ¿por qué se quedan parados? Joder.
Joder, que estoy este casi listo, y estos, tío, a ver, con la mierda. Pero tío, pero ¿por qué te quedas quieto? Es que no lo entiendo. Que vengas hacia acá, joder. Venga, descontrol. Pero para ese no. Joder. Venga, vamos a tirarle ya mismo un suavecito aquí. Vamos a reventarlos. Venga, más deprisa. Tío, son lentos de cojones esta gente. Venga, vamos a dispararle a uno. 6. Ay, venga, vamos a reventar a este. Ahí está, reventaos. Sí, señor, venga, ahora venimos por aquí. Venga, venga, aguantar hasta el último. Joder, cómo ha quedado esto, tío. Venga, bien. Vamos a pillarlos. Ahí está. Venga, ahora sí. Ahora sí caen esos. Ahora sí, señor. Venga, vamos a matar a este mierda. Se va. A ver si podemos matar a estos que no se vayan. Venga, a ver, este tío, colega, me va a matar lo que queda. Joder, son duros de pelar, ¿eh? Los míos también duran un montón. Lo que pasa, tío, que... Este tío no cae. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Me ha caído el slam, joder. Pero el cacique, ¿qué le ha pasado? ¡Zoras Ice! ¡Zorgax! Vamos. Ya
Cabronazo este, tío. Y tan pírriga. Joder, 604, ¿eh? Es que se infla ese, tío. Vale. Ocupamos. Y bueno, mientras que está herido, vamos a darle... A ver, ¿cuánto tiempo está herido, tío? 5 turnos, chaval. Este. El saurio ancestral. Y el cacique también. Mientras que no pierda ninguna armadura ni nada de eso. Joder, ¿eh? Me han dado pero por pelo aquí, pero bien, bien. Mira, lo bueno que tenemos ahora de sobres para coger, bien. El citorón este se fue y no la palma. Bien, lo bueno que no hemos perdido el yelmo del engaño. Y espero que el cacique no haya perdido tampoco mucho de lo suyo. Bueno, pues sería conveniente... Mira, escucha, unos gel... Hostia, estos gélidos... Estos gélidos me van a venir muy bien para pillar a esos arqueros que me están dando por culillo. Y lo que sí puedo hacer es coger a esos desoves. Ahí está. El rito de la gloria primitiva. ¿Cuál es ese rito? Este de aquí, que vale una pasta. Bueno, pues mientras me recupero... Al menos le hemos pegado aquí un suave que lo hemos dejado tiritando. Vamos a conquistar después esto. Y lo, así los quitamos de en medio a esta gente, tío. Antes de que se reagrupen ahí. Eso sí, me ha costado... Me ha costado casi la vida de los dos líderes y medio ejército, tío. He estado duro, duro. Y estos han aguantado bien, bien, ¿eh? Me interesa este tipo de gente. Aguantan mucho. Aunque lo suyo es... ¿Cómo no? Los suyos son estos. La guardia del templo. Esto sí que mola mucho. ¿Este quién es? Ah, este... Camaduro. Y en cuestión de monstruos, a ver qué tenemos por aquí después. Y al crósigo sagrado. Crósigores. Esto mola también tener de estos, ¿vale? Y en cuanto a esto, tenemos los razadones. Hostia, estos son los que escupen. La salamandra ancestral. Los pterosaurios. Joder, hay un montón de cosas guapas aquí. Bueno, pues, hostia, esta zona. Pues venga, vamos a darle. Hostia, las ratillas están ahí haciéndose. Es cada vez Hombre, mayor. Ese dinero me viene fenomenal. Todo el mundo ha oído hablar de tus conquistas. Sí. Ha
hasta los reyes y los señores de las bestias más lejanos. Sí, pero me han dado por pelo ahí, que da gusto. Poder. Hostia, ¿ya lo han reclamado ya? Hostia, habría que ir a por ella. Pero ¿cómo voy a por ella? Control anti-inmigración. Hostia, cómo mola esto. Lustrie, las tierras del sur yacen en ruinas debido a la gran catástrofe. En épocas posteriores, hombres y bestias sangre caliente empezaron a asentarse en el continente, pero no tienen derecho a ocupar las tierras sagradas. Debemos impedirlo, eso es. Inmigración ilegal, ¿no? Venga, vamos a rehacernos un poquito más. Y poder atacar así el chupatol este. Antes de que vengan otra vez. Venga, en Ipsa, bien. Ya tenemos esto. Fundamental aquí. Y aquí lo que es fundamental es sacar ya esto de aquí. Y sobre todo esto. Mantenimiento, rango, joder, todo esto. 4000. La tablilla de los lizones. ¿Qué más tenemos por aquí para hacer esto sin mancillar? Hostia, la manada de salamandras. De momento así, está bien. Venga, vamos a esperar un turno mientras que no salga nadie allí. Y estos se mantengan en esta posición. Porque esto se está movilizando, me imagino que es para conquistar esto. A ver si hay posibilidad aquí de algo. Los despertados y el señor del conocimiento. No, todo esto... En principio, tengo que luchar contra ellos. A ver, esta gente... Vale, no son aliados de nadie, bien. I am the Pirate King. Venga, otro turno más ahí, recuperándonos. ¿Qué le pasa a este? Un acuerdo comercial, chaval. Me vendría bien, salvo que quiero esa isla para mí. Así que de momento no hay trato. Mira, ya están ahí, ya debo de atacar ya. Uy, uy, le han pegado un suavecito a aquel, ¿eh? Pero ha ganado, o sea, esto se queda ahora libre, tío. Venga, vamos a aprovechar que tenemos uno para la defensa, así que vamos a atacar aquí ya. Hostia, no me jodas que es por tierra, tío. Joder. Pero bueno, ¿pero por qué? Venga, Suantum. Venga, otro más. Venga, entramos en guerra ahora con los condes vampiros esos de ahí. Son condes vampiros, son... Hostia, y vienen aquí a dar por culo también. Mierda, y ahora perdemos la bonificación esta. Vamos a ver si podemos cascarnos estos de una vez. Venga, el chupayol este. A todo por culo. Venga, nos quitamos a estos de en medio. Bien.
Hostia, esa espada me va a venir después muy bien para mi grúa. Hostia, qué bien. Para mi gorro, eso, para mi gorro. Muy bien. Venga, tenemos esa espada. Y facción destruida, el espanto sagrado, bien. Perfecto. Venga, este como segundo general va a estar bien. Marcando el paso lo primero. Nos quedamos cortos. Venga, y tú sigue subiendo. Esa piel. No, espérate, perdón. Esa instrucción. Chupayol. Alguasuras. Y este de aquí, si viene a por esto, me puede hacer incluso un favor o no. Depende. Venga, esto vamos a subirlo porque me aseguro más crecimiento. Que sin duda me va a hacer falta para que esto, cuanto antes subamos esto, mejor. ¿Qué tenemos ahí? Unos dos para el excedente, ¿vale? Venga, pues lo vamos a dejar aquí. Ya ha pasado el tiempo. Al menos hemos tomado Chupayol. Hemos eliminado a esta facción del espanto sagrado, menos mal. Que me temía que me iba a dar más por culillo por aquí. Eso sí, me ha costado, sangre. Y bueno, ya sé. Ya estoy empezando a ver cómo jugar con esta gente. Somos bastante lentos, ¿vale? No me lo esperaba que fuera tan lento. Y mira lo que me hacían los. Las saetas oscuras me jodían vivo. Lo bueno que aguanto mucho el disparo. Eso sí está muy bien. Y he expuesto demasiado a Gorrok. Aunque es un gran guerrero, todavía no lo es. Está a nivel 5 o 6. Así que hay que mantenerlo un poco más con más cabeza. Y el gran cacique lo he tenido al final. Se ha muerto en un descuido. No tenía que haberlo metido ahí. Pero claro, él no está para luchar, está para echar hechizos. Y es, de hecho, es el que más mata, es el que más me mola, incluso que el gorro ahora mismo. Así que hay que tener cuidado con él también, que no pierda, sobre todo. Porque si yo voy a perder, lo mismo pierdo alguna armadura, alguna cosa. Y próximo nos vamos a venir a por estos. Hay que apartarlos de aquí. Y esta gente. A ver cómo están de fuertes. Lo bueno que estos están de guerra contra estos. Se van a debilitar entre ellos. Y yo mientras tengo que aprovechar para pegar el palito por aquí. La espada está reclamada, pero al ritmo que voy, no creo que pueda ir ahora mismo a por ella. Bueno, cuando ya tengamos aquí a Gorrok de nuevo con nosotros y tengamos reorganizado esto, veremos a ver si puedo ir a por la espada o no. Así que, sin más, desde Chupayol, donde se ha chupado una buena tranca ahí mi gorro, que le han petado el tiracacas desde ahí, desde Chupayol. Un saludo a todos mis estrategas y chao, hasta el próximo capítulo.